Bueno, vamos a entrevistar a uno de los comensales en esta muestra gastronómica de la Semana Cultural aquí de la Vela Sandunga en Tehuantepec, Oaxaca. Buenas tardes, ¿me da su nombre completo, por favor? ¿Qué tal, maestra? Rómulo Jiménez Zelaya, para servirlo. ¿Qué impresión tiene usted acerca del platillo que ahorita está saboreando muy gustosamente? Bueno, aparte de que está servido en plato de barro, es mole negro con su arroz y pollo. Y el cual estamos disgustando, pues es uno de los platillos tradicionales aquí de Tehuantepec y también por extensión de todo el Istmo. ¿En qué festividades se da ese tipo de alimento? Bueno, por lo general se hace en cumpleaños, ¿no? Ya en la mayordomía se dan otro tipo de comida, como es el molito colorado con su papa y lomo horneado. Se da el chile ajo, que también se le llama eso. Se le da el mole de guiñado shuba, dependiendo de las mayordomías. Pero por lo general, el mole negro con su arroz y el pollo, más se da en los cumpleaños. Magnífico. Para nuestro público de Salina Cruz en línea, que lo va a ver a nivel nacional e internacional, ¿qué invitación le haría usted con respecto a estas festividades culturales? Pues más que nada, Tehuantepec se está mostrando al mundo y aprovechamos a Salina Cruz en línea para dar a conocer a Tehuantepec sobre toda su gastronomía y más que nada sobre sus costumbres y tradiciones. Y un lugar muy importante para reunir todo esto, como es el traje de la mujer tehuana, porque es traje de la mujer tehuana, para reunir la gastronomía, para reunir todas las costumbres y nuestras tradiciones, son las mayordomías. Que vengan, ya empezaron. De decirles que también existen tres formas de mayordomías, que son las fiestas titulares, que tienen su origen en la época prehispánica, y las fiestas patronales. También las famosas velas, que a continuación vamos a tener la vela Sandunga, el día 30 de este mes. Pues los invitamos a que se acerquen a Tehuantepec y descubran lo mágico que tiene Tehuantepec. Muchísimas gracias, muy amable por su entrevista. Gracias a usted, hasta luego. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Para Salina Cruz en línea queremos que usted nos dé como sus impresiones acerca de estas fiestas culturales que celebran la Vela Sandunga aquí en su tierra natal, Tehuantepec. Sabemos que usted es un gran historiador de las costumbres y tradiciones de su pueblo y pues nos interesa saber su opinión. Bueno, pues usted ha visto que toda la semana hemos tenido actividades y el cual pues está muy, muy bonito porque la gente se da cuenta pues de que le damos la importancia de vida a nuestra fiesta, a nuestra magna fiesta, la Sandunga, ¿verdad? Entonces pues todos los preparativos se han hecho en tripartita, ¿no? Más bien tres personajes, la Casa de la Cultura, el de Turismo y el Ayuntamiento Municipal se han abocado para que esto salga muy bonito, el cual pues, no sé, estos son preámbulos para las fiestas que prometen estar muy buenas. ¿Con qué motivo se hace esta festividad? Bueno, es para despertar el interés a la gente. Se refiere a lo antes, es para despertar el interés de la gente que ya llegó nuestra fiesta grande, la Sandunga, para motivarlos, es precisamente para eso. ¿Qué aniversario se está celebrando en esta Semana Cultural? Bueno, de la creación, 155 años, pero de que se celebran la Sandunga, son en el 1953, se inició por primera vez el baile de la Sandunga después de 100 años, así es que tendría que ser 105 años, 55 años de que se comenzó a celebrar las fiestas de la Sandunga. Y ya se ha hecho una tradición esta festividad, ¿cuáles son sus principales actividades dentro de esta festividad? Bueno, pues por aquí tengo el programa, si ustedes quisieran oír, pero no sé. Es un programa completo de toda la semana. Por ejemplo, hoy en la tarde se va a hacer la presentación del libro Sandunga, el libro La Sandunga. Y mañana las poesías en el Cerro de Guiengola, ahí se va a llevar a cabo el certamen de las poesías, pues que se premiará a los que participen. Habrá un jurado calificador y como ha visto,
Ayer tuvimos, desafortunadamente, tuvimos que llevarnos muchos cuadros porque el aire estaba azotando muy fuerte y estaba golpeando los cuadros para no lastimarlos. Los tuvimos que recoger y llevarlos allá a turismo. ¿El día de mañana qué celebrarán? Mañana es 30, pues eso, en el Cerro de Yengola, pues allá va a ser el certamen de poesía. Y luego la exposición de fotografías antiguas de Tehuantepec en los portales de Don Basilio. También va a ser, y va a haber música alternativa todo el día. Para nuestro público de Salina Cruz en Línea, que lo va a ver a nivel nacional e internacional, ¿qué invitación le haría usted con respecto a sus tradiciones? Bueno, realmente que vengan para que se den cuenta cómo se celebra. Y los que han venido, pues reiterarles otra vez la invitación para que asistan. Y cada vez pues se está tratando de mejorar, aunque a veces hay fallas, pero por desacuerdo de las autoridades. Pero ahorita parece que va por buen camino. Muchísimas gracias, señor Chicate, por su tiempo y por esa información tan amplia que nos dio de sus tradiciones. Para servirle, con mucho gusto, gracias. Su nombre completo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Zárate Martínez. ¿Usted es la actual reina de la vela sandunga o la van a coronar? Van a hacer la coronación el 31 de mayo a las 21 horas, están todos invitados. Muchas gracias. ¿Qué dice usted acerca de esa gastronomía, de esa exposición gastronómica que le están haciendo ahorita a sus invitados aquí, a los turistas y a todas las personas? Pues esto es más que nada porque se trata de hacer un rescate de lo que hasta cierto punto se ha ido perdiendo, porque con lo de la modernización de los lugares, algunos pueblos han perdido sus raíces en cuanto a la gastronomía, y lo que se trata de acá es que conozcan la gastronomía de nuestro pueblo y que no se pierda. Así es, efectivamente. ¿Usted es originaria de Tehuantepec? Así es, soy originaria de Tehuantepec y vivo actualmente en el barrio Jalisco. ¿De qué manera eligen acá a la reina de la sandunga? Esta vez fue por medio de un concurso en el cual se establecieron diversos puntos que fueron muy importantes, ya que uno de los más importantes considero yo que es el porte que se debe tener con el traje de la tehuana, porque no cualquiera sabe portar un traje. Eso es muy importante aquí mencionarlo. Efectivamente, así es, y usted lo porta muy bien la realidad. Usted es una personificación de la mujer tehuana a nivel internacional. Este programa lo van a ver a nivel nacional e internacional. ¿Qué invitación le daría usted al público que la va a ver a través de Radio Internet de Salina Cruz en Línea? Pues la invitación es más que nada es que vengan a conocer Tehuantepec. Tehuantepec es muy bello. Lo que se está tratando, o lo que voy a tratar yo en este año que va a durar mi reinado, va a ser de dar a conocer nuestros orígenes, nuestra cultura, y que todo el mundo se entere y sepa que Tehuantepec está vivo y sigue vivo y vivirá mucho tiempo más. Muchísimas gracias, señorita, es muy amable por habernos dado su tiempo. No, cuando guste, ya sabe, y gracias a usted por esta entrevista. Esperamos que nos invite a su coronación. Desde luego, están todos invitados para la coronación el día 31 de mayo en la noche. A las 9 de la noche se está haciendo la invitación. ¿Se puede entrar con traje normal o hay alguna especificación? Como se está tratando de rescatar todo lo de la cultura, el único requisito importante, se podría decir, es que las mujeres vengan con traje de tehuana y los hombres de camisa o guayabera blanca y pantalón oscuro. Y los zapatos oscuros. Muy amable, señorita, muchísimas gracias. Y la verdad que van a admirar esta belleza tehuana a nivel internacional. Muchas gracias. Me dio gusto poderle responder algunas de sus dudas acerca de esto. Claro, como toda mujer tehuana, creo que no hay ningún obstáculo para eso. Así es, muchas gracias. Buenas tardes.